Por orden de un juez de la República, fueron enviados a la cárcel dos sujetos indicados de los delitos de tentativa de feminicidio y homicidio agravado en Cartago y Obando. El primer caso tiene que ver con la judicialización de Ángel José Quirós Granada, pensionado del Ejército Nacional, quien el pasado sábado atentó contra su compañera sentimental en el barrio San José de Cartago, a quien le causó varias heridas con arma cortopunzante. El sujeto deberá responder también por los delitos de uso de prendas privativas del ejército y porte de armas y municiones de uso restringido por las Fuerzas Armadas, ya que en su poder le fueron halladas tres granadas y un proveedor con 32 cartuchos calibre 5.56, equipos de campaña, camuflados y botas de combate, las cuales ocultaba en su lugar de residencia donde fue capturado. El otro caso se presentó en el municipio de Obando, donde fue enviado a la cárcel Andrés Felipe García Sánchez, conocido como Miquillo, quien aparece en el cartel de los más buscados del norte del valle. El sujeto había sido capturado en flagrancia hace pocos días, luego de haber atentado contra la vida de Jonathan Smith Narváez Ocampo, quien falleció víctima de varios impactos. Secretaria de Educación del municipio de Cartago confirmó que para el calendario escolar 2024, la institución educativa María Auxiliadora, que por más de 100 años fue de carácter femenino, pasará a ser mixta. Ha quedado aprobado por el Consejo Directivo la iniciación de un plantel mixto, es decir, que a partir de enero del 2024, tendremos varones estudiando en esta institución. La institución educativa cuenta con todos los medios, con la planta física, con el personal docente, con una orientadora escolar que va a estar allí pendiente desde los primeros años de vida de la integración de este personal masculino a esta institución. Son tres grados de transición que se tendrán allí con personal mixto. El comando del Departamento de Policía Valle designó en las últimas horas al mayor Luis Enrique Tobar Álvarez como nuevo comandante del séptimo distrito especial con sede en Cartago. El mayor Luis Enrique Tobar se desempeñaba desde marzo del año pasado como comandante de la estación de policía Cartago, luego de ser el comandante de la estación de Palmira al sur del departamento. El nuevo comandante del distrito reemplaza al coronel Henry Moncada Agón, quien por cerca de 18 meses estuvo en el cargo. La Secretaría de Desarrollo Social de Cartago informó que, acatando la circular emitida por la Dirección General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y con motivo de las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre, fueron suspendidas las inscripciones para el programa Colombia Mayor. Esta determinación busca prevenir conductas contrarias a la ley de garantías e implementar acciones preventivas de blindaje electoral con la finalidad de garantizar la transparencia en las actividades desarrolladas con los beneficiarios, familias, titulares y líderes participantes en las actividades y espacios de los programas de transferencias monetarias.